1.400 policías, 3 anillos de seguridad y la prohibición del consumo de bebidas embriagantes al interior de la unidad deportiva Atanasio Girardot. Algunas de las medidas de seguridad para el partido entre Atlético Nacional y Sao Paulo de Brasil. Con refuerzo de personal operativo y de servicio, el Metro de Medellín está listo para garantizar el desplazamiento de los aficionados para el partido de Atlético Nacional por Copa Libertadores. Y el comercio informal en toda la ciudad se preparó para esta fiesta verde y así aumentar sus ventas. Un chileno de 43 años será el árbitro central del partido esta noche. Los mejores jugadores de Atlético Nacional. Hacemos un recuento de los que han permitido la llegada del verde a esta instancia. Leonel Álvarez recuerda aquel gol del 89 para el título de la Libertadores. Campaña brillante del cuadro verdolaga para llegar a esta instancia frente a Sao Paulo. En los barrios de Medellín también hay expectativa en este día. En Guayabal, la familia López y amigos se reunieron a decorar la calle y a cantar juntos el pregón verde. Una verdadera fiesta se vivirá en las tribunas del estadio Atanasio Girardot esta noche cuando Atlético Nacional enfrente a Sao Paulo de Brasil. En la vía a la costa atlántica entre los municipios de Tarazá y Cáceres fue incinerada una tractomula que viajaba con harina desde Cartagena a Medellín. El gobierno de Antioquia dio ultimátum a los camioneros. Se removerán vehículos que obstaculicen las vías. La extorsión mueve en Medellín 100 mil millones de pesos al año. Tema de debate hoy en el Consejo de Medellín. Por derrame de hidrocarburos en una fuente hídrica se encuentra en emergencia el acueducto del municipio de Río Negro. Y esta noche en nuestra sección de entretenimiento. ¿Qué tal, amigos de entretenimiento? Aquí en Teleantioquia Noticias, soy Santiago Cruz y nos vemos esta noche. Les estaré contando lo que viene en mi concierto el próximo viernes 15 de julio aquí en Medellín.